Aquí tenemos preparado unas cáscaras de limón, alcohol de 96 grados, una botella de agua vacía, ¿vale? Y vamos a proceder a echar 250 mililitros de alcohol dentro de la botella con las cáscaras de limón que hemos exprimido y sacado su jugo, y lo vamos echando en la botella. Una vez que echemos las cáscaras de limón, vamos a coger el alcohol y lo vamos a echar en su totalidad. Una vez que lo tengamos echado los 250 mililitros, lo vamos a dejar reposar unas 24 horas. Probablemente le dejemos algo más de 24 horas de su reposo. Cerramos la botella y aquí lo vamos a dejar reposar para que el limón suelte toda su esencia junto al alcohol. Hola, buenas. Estamos aquí con el vídeo del ambientador. Tenemos 250 mililitros de alcohol de 96 grados y le hemos echado una proporción a comparación del principio del vídeo. Le hemos ampliado en un limón más. Lleva un día y medio, y dentro de que lleva un día y medio, no sé si apreciará, el alcohol está totalmente amarillo, ¿vale? Cuando abres y hueles, se nota que está soltando su esencia al limón. Le vamos a dejar reposar, en vez de 24 horas como debería de ser, vamos a dejarle reposar pues entre 2-3 días. A más reposo, más suelte el limón, y si surge que tengamos un poquito más de cáscara, le echaremos un poco más para que sea un olor a limón más concentrado. Y luego ya continuaremos el vídeo echándole su proporción de agua destilada. Y veremos cómo se hace al mismo tiempo un pulverizador para así poder hacer uso de este ambientador. Buenas, aquí estamos. 3 días y medio en reposo. Hemos tenido las cáscaras de limón. Hemos añadido día a día tres limones, que son la cáscara de 3 limones, y vamos a proceder a su mezcla. Si lo hueles, huele a limón, ha soltado toda su esencia de limón. Hemos echado en este bote, en el bote del alcohol, hemos echado el agua destilada que le vamos a mezclar. Vamos a mezclar con agua destilada para suavizar el alcohol, y lo vamos a echar todo en esta botella. Después de... vamos a hacer un pulverizador casero con una lata Coca-Cola y un tapón de botella de Coca-Cola. Así que vamos a proceder a la mezcla. Bueno, le estamos echando ya el producto. No sé si se apreciará. Va echando... bueno, el producto, que es alcohol de 96 grados, lo encontramos en cualquier... lo encontramos en una farmacia, lo puedes comprar en supermercado. Yo este le compré en Mercadona. Y bueno,
Se aprecia su color amarillo, la cáscara de tres limones. Y hemos hecho aquí la proporción de unos 125 mililitros de agua destilada. Lo vamos a echar todo. Lo cual vemos que ha cambiado el color. Y el olor a limón es mucho más fuerte ahora. Bueno, vamos a cerrarlo. Este no es el tapón. Es este. Vale. Y ahora, con la lata de limón, no de Coca-Cola, de hacendado, con el cuello de una botella de Coca-Cola, la hemos cortado y lijado, la pistola de cola caliente, vamos a realizar el pulverizador casero para nuestro ambientador casero de limón. Uno. Bueno, ya tenemos la pistola de cola caliente. Le vamos a echar al tapón todo el borde de cola. Echamos bien. Y lo vamos a pegar. ¿Vale? Lo pegamos. Bueno, ya le hemos echado la cola caliente, lo hemos presionado, le hemos reforzado un poquito por el alrededor y lo vamos a dejar que seque durante un rato, o sea, en pocos minutos. Y bueno, vamos a esperar a que seque y continuamos con el tutorial del ambientador casero de limón y el pulverizador casero con una lata de limón hacendado. Bueno, ya está seca la cola caliente, tenemos el ambientador. Vamos a echar una cantidad. Tenemos el pulverizador. Y bueno, tenemos ya nuestro pulverizador y vamos a probar el pulverizador. Donde vemos cómo huele a limón. Bueno, pues ya sabéis, chicos, se ha utilizado tres limones, la cáscara de tres limones, con 250 mililitros de alcohol de 96 grados, que podéis encontrar en supermercados y farmacias. Se ha dejado reposar 3 días y medio con una lata, un pulverizador, un tapo de Coca-Cola, una pistola de cola caliente y hemos realizado un ambientador y pulverizador casero. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Y darle a la campanita para ver todos mis tutoriales que vaya colgando sobre temas variados. Y no nada concreto. Gracias, chicos, y hasta el próximo tutorial.